Y seguimos con más noticias. Nos trasladamos ahora a la ciudad colonial Antigua Guatemala, un lugar en donde sabemos que hay mucha afluencia de turistas, tanto nacionales e internacionales. Pero este día, lamentablemente, se ha reportado que varios comercios han sido objetos de robos. Mujeres han sido captadas robando en estos lugares. Y nos vamos a comunicar con Vivian Vázquez para que nos amplíe lo que está pasando. Adelante, Vivian. Buenos días. Gracias, buenos días, amigo televidente. Nos encontramos en el mercado de Antigua Guatemala porque se hicieron virales unos videos que quedaron captados donde personas, en este caso, están robando dentro de este recinto. Vamos a hacer un sondeo por acá dentro del mercado para ver si las personas conocen o desconocen del tema. Al ingresar nos hacían referencia que los encargados de estas áreas pues ingresan hasta las 8 de la mañana, entre 8 a 9, pero vamos a hacer la consulta acá con los vendedores para verificar pues si ellos conocen o desconocen esta situación que se está dando en el mercado de Antigua Guatemala. Señora, muy buenos días. Coménteme, ¿usted conoce que acá se están dando algunos robos que han quedado grabados por las cámaras desde ya hace varios días? Pues fíjese, señor, que yo solo he escuchado comentarios nada más, pero como cada quien pues cubre solamente su área, y entonces posiblemente, porque si hay comentarios es porque realmente son casos que sí se han dado, porque como han existido robos, tal vez no en grandes cantidades, pero hay locales que dejan dinero, pertenencias así ya de valor, y entonces pues aquí sí no sabemos cómo está realmente la situación, porque tal vez los mismos guardianes, pues, o sea, uno puede pensar muchas cosas. ¿Hay guardianes acá? ¿Cuántos tienen? Pues, seguridad. ¿Cuántos son? Posiblemente quedan unos 6, 7, porque yo realmente desconozco también. Yo vengo de madrugada, encuentro 3, 4 en la entrada principal. Es la única entrada que yo conozco principal de este lado. De ahí, no sabemos. ¿Ustedes tienen cámaras? Pues la verdad, nosotros no tenemos cámara. Pero sí hay muchos que tienen cámara. Algunos, posiblemente unos 4, 5, 6 en los negocios donde realmente hay fluidez de plata, pues. Pues yo creo que mi nombre no le puedo dar, señor. Disculpe, ni mi apellido, porque aquí hay ciertas cosas que se dan y entonces... Disculpe, señor, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, esta es la información que ella nos brinda con respecto a los rumores que corren por los corredores precisamente de acá del mercado. Pero vamos a tratar de obtener pues más información. Es un poco difícil en este caso poder contar con información porque todavía hay personas que no han abierto sus negocios, pero acá le mostramos en este caso a doble pantalla los videos que se han hecho virales de cómo las cámaras han logrado captar precisamente el momento en el que dos mujeres van a preguntar sobre precios, sobre alguna mercadería, sobre ropa, y cuando en este caso los comerciantes van a traer el producto, es ahí donde roban precisamente y lo ponen en su bolsa. Vemos aquí a una persona que probablemente nos puede ayudar. Señor, muy buenos días. Tenemos algunos videos donde se han dado unos robos en el mercado de acá de Antigua Guatemala. ¿Cómo ve usted esta situación? Bueno, más que todo es problemático porque no hay vigilancia de parte de la administración de este mercado. Anteriormente pues había, más vigilancia, pero ahora en lugar de haber más, es menos el personal que está al servicio de este nuevo centro de servicios. ¿Usted tiene cámaras en su negocio? No, no. ¿Y ha sido víctima en alguna ocasión de estos robos? Gracias a Dios, no. Pero sí he visto yo acá, aquí en este local, otros por allá que sí... Ha habido problema en el aspecto de robo. En los videos que nosotros tenemos vemos que dos mujeres son las que se encargan de cometer estos robos. ¿Cómo ve esto? Bueno, la realidad es de que aquí si se tienen esas pruebas sería bueno pues que se presentaran para, ¿cómo se llama?, que haya una solución a todo esto. ¿Desde hace cuánto tiempo se escucha eso de los robos? Ah, ya hace ratos, eso ya sí, ya hace ratos. Lo que pasa es que a veces la gente pues... se priva de denunciarlo, pero la realidad es que sí, ya tiene tiempo de que venir aconteciendo todo esto. Alberto Álvarez. Muchas gracias, don Alberto. Bueno, esta es la información de
Otro comerciante que asegura que sí se están dando los robos precisamente acá en el mercado de Antigua Guatemala. Nosotros, por supuesto, vamos a buscar la postura de las autoridades policiales para determinar en este caso las medidas de prevención que están implementando para evitar este tipo de hechos. Con este reporte regreso hasta los estudios principales. Agradecemos a Vivian Vázquez por este recorrido que ha realizado en el mercado de Antigua Guatemala. Y el señor último que entrevistó, pues dice muchas cosas importantes. Primero, ha indicado que este problema viene desde hace mucho tiempo atrás, que no es primera vez que se puede conocer de robos en este mercado. Y también, segundo, es que nos ha indicado que hace falta presencia policial para que las autoridades tomen cartas en el asunto y les puedan brindar a los antigüeños mayor seguridad, así como a los propietarios de los locales y como a los clientes. Ahí están los videos que circulan en redes sociales en donde se puede ver a esta mujer de blusa azul haciendo de las suyas, robando, en este caso, ropa, según lo que vemos en el video que ha sido compartido en redes sociales por muchos usuarios con el objetivo de ubicar a la mujer y que pues pague lo que se ha robado para que ya no lo vuelva a hacer también. Es sin duda alguna un ejemplo de lo que pasa en nuestro país con el tema de los robos, no solamente en el mercado de Antigua Guatemala. Sabemos que los robos siempre se dan en diferentes lugares, pero hay que tomar en cuenta que los propietarios de estos locales tienen que organizarse aún más. Sabemos que son bastante unidos los locatarios en diferentes mercados cantonales en nuestro país. En el mercado de Antigua Guatemala no es la excepción, pero tienen que organizarse. Es un trabajo conjunto, al igual que con las autoridades, por supuesto. Así que es un llamado de atención para ellos, para que se les dé más seguridad, para que lleguen más elementos de la Policía Nacional Civil, para que puedan realizar sus operativos, puedan realizar algún tipo de vuelta en este lugar, para que puedan darles tranquilidad a los visitantes. Ahí está el otro video en donde se puede ver producción con el cursor, ubica justamente a la persona que se está robando objetos y los mete en su cartera. Lo hacen de forma rápida, aprovechan que el vendedor se encuentra distraído o precisamente también le dicen que necesitan algún producto, hacen que él se ocupe o lo vaya a buscar, y ese momento es el que es aprovechado para poder meter todo lo que pueden en sus carteras. Lamentable lo que sucede, personas sin valores, personas sin temor, porque bien saben que algunos de los locales tienen cámaras de seguridad y como que no les importa. Ahí está la información que compartimos con ustedes en TN Todo Noticias. ¿Qué opina usted al respecto? En redes sociales ya están estos videos para que usted los pueda compartir y ayudar de esta forma a poder ubicar a estas personas que realmente no están haciendo nada positivo para sus vidas ni para los demás.